Buenas tardes a todos, ya es viernes, se nota en el ambiente y como no, en GAD nos queremos ir de fiesta, por eso tenemos pues a estos que son los protagonistas de nuestro programa de hoy. Eso sí, antes recordarles que con vosotros siempre queremos estar en contacto, por eso os dejamos un número de teléfono, así como una dirección de correo electrónico y como no, recordarles que siempre estamos a su disposición a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales. En el programa de hoy vamos a comenzar con ellos, con los vaquillones de Robledillo de Muernando, los vaquillones que saldrán a la calle el día de carnaval, pero eso sí, también lo harán los diablos y las mascaritas de Luzón, y de todo ello nos va a hablar nuestro compañero y además habitual de esta casa, como es Pedro Vacas. Este es el menú tan festivo que tenemos para la tarde de hoy viernes, así que esto es Guadalajara al día y quédate con nosotros porque empezamos, pero ya mismo. Abrimos nuestro programa con una fiesta declarada bien de interés turístico provincial, como es la fiesta de los vaquillones que se celebra cada carnaval en Robledillo de Muernando. Pues para hablarnos de toda esta fiesta tan maravillosa que viven allí con tanto entusiasmo, tenemos a Santiago Marchamalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompañan dos niños que son los que representan en esta ocasión los botargas infantiles, y son Marcos y Rubén, ¿verdad? Buenas tardes también a vosotros. Hola. Lo primero de todo, Santiago, ¿cuánto tiempo lleva celebrándose esta fiesta con tanta tradición en el pueblo de Robledillo? Pues la de la botarga infantil, bueno, la botarga de Casaus, que es la primera que sale, el día 1 de enero, pues yo creo que unos 15 años. Había una asociación grande, la Asociación El Roble, que fue la encargada un poco de recopilarlo y de mirar, preguntar a la gente mayor para cómo era y tal, y bueno, pues así hicieron el traje de la botarga de Casaus. La que sí que ha permanecido un poco más viva ha sido la botarga infantil, que prácticamente faltó unos 3 o 4 años, pero se ha venido haciendo durante todos los años. O sea que es distinto, la botarga de Casaus, que es de la que estamos viendo este traje, sí, es la que la gente del pueblo ha trabajado un poco por recuperar algo que sí que se hacía toda la vida, ¿verdad? Sí. La gente mayor de 80, 90 años pues recordaba pues que había una botarga de Casaus, era de Casaus, y bueno, pues así se ha confeccionado el traje. Investigaron un poco con la gente mayor porque no había ni traje ni nada. Prácticamente ha sido el boca a boca, pues yo recuerdo, pues yo tengo una foto, así en ese, y se ha recuperado y sí, viene saliendo todos los años el día 1 de enero. ¿La botarga infantil cuándo sale? La botarga infantil sale el 24 de enero, o la fecha más próxima, siempre un sábado, domingo, ya un poco depende de, porque la pena es pues que en los pueblos pues cada vez no hay niños, entonces dependemos pues de las capitales, de Madrid o Guadalajara, para buscar gente, porque son 4 bailarines, está el botarga, que no ha podido venir hoy, el botarga, 4 bailarines, luego ahí con los hierros, como música, con los hierros, la guitarra y uno que da la paz a toda la gente mayor. Y un poco el baile que lo realizan son niños, son los que estamos viendo aquí, son esa parte de esos danzantes que ese día se ponen ahí en marcha. ¿En qué consiste un poco el baile que hacen, sobre todo con las castañuelas como instrumento? Sí, antiguamente en todos los pueblos había colegios, entonces el maestro, aquel que tenía mejores estudios y ya se iba a despedir de la escuela, digámoslo así, que terminaba el periodo del colegio, pues era botarga. Luego, sucesivamente, iban los 4 bailarines y la paz. Entonces, pues 15 días antes del día 1 de enero, pues ensayaba allí en el portalillo de la iglesia y hacían, que sepamos nosotros, 4 bailes. Yo eso lo he vivido. Entonces, pues en el recreo, pues se ponían sin traje y sin nada, y entonces practicábamos los 4 bailes allí. Luego también había cesteros,
¿Qué eran estos? Pues que iban con unas cestas de mimbre y como en todos los pueblos había muchas matanzas, pues el que no te echaba un trozo de tocino, te echaba patatas, que no huevos, naranjas, bueno, pues en fin, se hacía la comida. Entonces, los encargados, se llamaban los cesteros, eran de recoger todos esos productos porque dinero no daban. Ahora, por ejemplo, te dan dinero, más que todo eso, porque ya no existe ni la matanza ni nada de nada. Entonces, bueno, pues lo cogían y todo eso iba a parar a en casa del Botarga. Que allí la madre era la madre del Botarga de ese año, organizaba toda la comida, que consiste en patatas guisadas con bacalao. De segundo era tortilla de patata y luego torrendos de las matanzas. O sea, que se lo montaban en grande. Sí, la verdad es que yo lo he vivido y la verdad es que te pasabas un día, ya el día de anterior ya no dormías nada. Y lo que son los vaquillones, que es la fiesta que realmente se celebra ahora en carnaval, ¿en qué consiste? Porque tú realmente es el que ahora mismo vas caracterizado como vaquillón, además que te hemos visto, llevas ese traje hecho como si fuera con tela de saco, ¿y qué más es lo que consiste el traje? Bueno, pues esto, como la botarga de los casados, pues ha sido también, pues preguntando a la gente mayor, que también existían estos, y en principio hicimos unos de saco, porque fue a través de la asociación El Roble, quien pues se encargó un poco de los presidentes y el alcalde de entonces de preguntar y de ver en algún libro y fotos y tal. Y bueno, pues al principio se hicieron con sacos de estos de esparto, lo que pasa que pican mucho, entonces pues los tuvimos que sustituir por estos otros, pero claro, como era un poco, otros con las amugas de antiguamente y bueno, decían que llevaban unos cuernos, pues lo hemos hecho como buenamente hemos podido. ¿En qué consiste un poco? ¿Qué es lo que hace el vaquillón cuando sale a la calle? ¿Cuál es su función? Pues el vaquillón cuando sale se viste en cuatro o cinco mozos, que eso es lo difícil hoy en día, de que la gente y la juventud, pues todas estas cosas, pues no lo ven factible, no les gusta, les gusta más el móvil, y sin embargo son nuestras raíces de cada pueblo, que al fin y al cabo, pues este año no sé, llevamos ya unos años sin salir, y me veo muy mal para encontrar gente, y nadie quiere vestirse. Bueno, yo sigo un poco, pero casi sin acompañante. Aparte que no hay niños, pues consiste en dar una vuelta al pueblo, vestidos, y correr un poco a los niños por las calles. Lo que pasa es que te encuentras, ya te digo, pues que no encuentras ni niños siquiera. Como haga un poco mal día, pues casi no sales porque no hay niños en el pueblo. ¿Cuántos vecinos más o menos sois ahora en Robledillo? Pues habitualmente yo creo que unos 60 o 70. Y tú, sin embargo, has vivido esto desde pequeño, ¿no? ¿Has visto a los vaquillones cuando salían a la calle cuando tú eras pequeño o esa tradición se perdió? No, los vaquillones yo no llegaba a conocerlos. Ha sido a raíz de la asociación cuando ya, pues bueno, pues he hecho las amugas, me encarga un poco de los cuernos, bueno, pues de preparar un poco lo que buenamente se ha podido ir. Y cuando realmente un poco la función que tenéis es la de ir asustando a los niños durante el día de carnaval, ¿no? ¿Siempre se celebra el mismo día? No, porque ahí es un poco ver también el día, si te encuentras gente para vestir, o bien lo se hace el sábado o bien el domingo, uno de los dos días. Y consiste, pues ya te digo, en dar una vuelta e invitar un poco a las niñas a... pues al celo, digámoslo así. Vamos, yo tampoco soy ningún experto, yo un poquito lo que me han dicho los más expertos que hay por la zona, claro. Porque más o menos, ¿en quién os habéis basado para recuperar esa tradición? ¿Habéis preguntado a los mayores de allí del pueblo? Sí, a personas que, bueno, ya han fallecido, que tendrían, pues cuando se les preguntó, 80, 90 años, y tampoco tenían una cosa clara de cómo eran, sino que se recuerdan. Que la gente mayor pues hoy se acuerda y mañana no, pero bueno, estas cosillas sí las tenían y llevan como pieles, lo que pasa que hoy en día no te puedes conseguir fácilmente pieles, te ves negro hasta incluso para conseguir los cuernos de los toros, pero bueno, eran como pieles, como túnicas, algo así. Y lo que sí que siempre vais con la cara tapada, ¿no? Sí, eso o bien con un saco o bien con los gorros estos, pues casi siempre... tapada. ¿Qué pasa con esto? Pues que no sabes si es uno o es otro. Y entonces, pues esto que pierdes un poco, como dice mi buen amigo el de Mirbete, dice, es como si no fueras la persona que llevas dentro, ¿sabes? Entonces... Y un poco la estructura que estamos viendo aquí, que, ¿cómo me has dicho que se llama esto?
Esto, pues bueno, estas las preparé yo porque, claro, a lo primero los trajes, ahí sí tenemos una de las viejas. Estos son amugas que lo usaban en las caballerías para llevar los haces de la mies del campo. Entonces, pues le vamos a comprar ahí los cuernos y los cencerros ahí. O sea, y más o menos esto era así. Sí, o sea, sí. Esto por las referencias supongo que habéis tenido. ¿O? Sí, más o menos sí. Lo único, pues los trajes un poco, que lo de las pieles. Lo que sí comentabas y que a lo mejor es lo que más pena da, ¿no? Es que la gente joven esto cada vez le atrae menos, ¿no? Es algo que os cuesta sí. Conseguir que esta tradición siga un poco adelante, ¿no? Sí, eso es lo que peor, lo que pasa que también ahí los políticos, todos estos por los pequeños, estamos yo creo que muy abandonados. Se centran en dos cositas, como puede ser el Festival de Ita o lo que hacen el Torija. Y todos estos pueblos que tenemos unas tradiciones de toda la vida, incluso muy antiguas, pues prácticamente no hacen nada, ni hacemos el pueblo porque no tenemos medios ni los políticos tampoco. Pero sin embargo, sois fiesta de interés turístico provincial, es decir, figuráis en un mapa de fiestas importantes para que la gente vaya a veros, pero ¿ayuda real para que vuestra fiesta siga adelante hay o no? Pues ayuda estos años, bueno, cuando estuvo en la asociación, pues hicimos hoy un homenaje a un señor que era don Sinforiano García, y bueno, pues a través de Diputación, pues fueron 2 años consecutivos, le hicimos un homenaje, y bueno, pues comimos y vino mucha gente, invitamos a otros botargas de otros pueblos, de toda la provincia, y hubo como un encuentro de botargas y vaquillones, y la verdad es que estuvo muy bien, porque se juntó todo el pueblo, y entonces pues en eso sí que apoyó un poco la Diputación, porque claro, el pueblo lo que puso es voluntad para dar comer a unas 1000 personas que hubo esos días. Entonces parece que, bueno, pues bueno, a través de la asociación y el pueblo que colaboró muy bien, pues se llenó el pueblo de gente. Voy a preguntar ahora a estos botargas infantiles que tenemos aquí, ¿vosotros desde cuándo os lleváis dedicando a esto de ser botargas? Marcos, en tu caso, ¿desde cuándo eres botarga? Desde que tenía 5 años. O sea que desde bien pequeño, ¿no? Y un poco el traje, ¿quién te lo ha hecho? ¿El traje que llevas? Pues mi tía. ¿Tu tía te lo hace? Sí. Y entonces habrás tenido que tener ya muchos trajes, porque si empezaste tan pequeño, ¿no? Sí. Rubén, en tu caso, a la hora de prepararos los bailes, porque vosotros sois los encargados también de bailar, ¿lleva esto mucho tiempo de ensayo o ya más o menos lo sabéis de unos años a otros? No, ya más o menos no lo sabemos. ¿Cuántos bailes son los que realizáis ese día? 4. ¿4 bailes? ¿Son muy distintos o más o menos son parecidos? ¿En qué consisten? ¿Más o menos cómo son? Son parecidos, sí. ¿Son parecidos? Sí. ¿Son todos, siempre sois chicos o también hay chicas entre las botargas infantiles? También hay chicas. ¿También hay chicas? ¿Cuántos sois en total? Pues unos 6 o 7. 6 o 7, o sea que bueno, dice Santiago que no, pero bueno, algo de futuro sí que vemos. Yo creo que aquí, vosotros de mayores queréis ir vaquillones, ¿queréis ir como Santiago? Sí. Mira, ¿ves cómo sí que hay futuro, Santiago? Si aquí les vemos. Tienen que ir pasando por todo, ahora claro. Son botargas infantiles, pero luego acabarán siendo vaquillones. Bueno, la verdad que un placer haberos tenido aquí, no os mováis, os quedáis aquí bien cerquita, que pues nada, en breve va a venir aquí nuestro compañero Pedro Vacas, que además sabe mucho de tradiciones, pero eso sí, antes lo que queremos es viajar hasta Tendilla, y es que durante este fin de semana, de hecho esta misma tarde, empieza a celebrarse allí la ya famosa Feria de las Mercaderías. Mercaderías de Tendilla, un evento más en nuestro calendario que no podemos perdernos y que mantiene vivos los valores tradicionales, porque no solo habrá exhibiciones, sino que cuenta con años de historia a sus espaldas. La Feria de las Mercaderías de Tendilla es sin duda una de esas celebraciones que forman parte de la historia de esta localidad alcarreña, como también forma parte del calendario de fiestas de interés turístico provincial, que cada año editamos desde la Diputación con el fin de marcar las importantes citas con la tradición que tiene lugar a lo largo de todo el año en nuestra provincia. Importante cita declarada de interés turístico provincial y regional. Comenzará el viernes 21 de febrero, aunque ese día será la inauguración, el día con más actos previstos es el sábado día 22. Degustación de migas, visitas guiadas y por segundo año consecutivo la exposición de ganado autóctono en peligro de extinción. Razas de oveja y cabra tenemos aquí confirmada
la presencia de ganado de oveja alcarreña, oveja negra bibilitana, oveja ojalada, cabra negra serrana, cabra del Guadarrama y cabra blanca celtibérica. Esto no queda aquí porque en Tendilla darán a conocer una tradición desconocida para muchos. Será justo después de la exhibición de ganado autóctono. A continuación se hará una exhibición de pastoreo con perros. Los mismos ganaderos que van a exponer el ganado, pues los de la raza oveja alcarreña harán una demostración de pastoreo con perros, que creo que puede resultar bastante vistosa. Nuevas exhibiciones junto con otras citas que se mantienen, como son las actuaciones de rondas, migas, dulzaineros, torneo medieval y degustación de dulces que repartirán las mujeres de la Asociación Encarnación Díaz de Yela, ataviadas, eso sí, con sus mejores galas medievales. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a ir a conocer las fiestas de carnaval que hacen tanto en Luzón como en Almiruete. Y para ello nos acompaña pues un compañero de esta casa, un habitual y además pues una persona muy especial para nosotros, como es Pedro Vacas. Buenas tardes. Muy buenas, Silvia. Has dejado ahí aparcado un momento el antaño gaño, lo dejamos reposar hasta el fin de semana. Eso sí, vienes a anticiparnos un poco de qué forma se viven las fiestas tanto en Luzón como en Almiruete. Si te parece, vamos a empezar con Luzón, donde de hecho, si no me equivoco, tú también has sido protagonista alguna vez en estas mascaritas y diablos, ¿no? Este día salen a la calle el día de carnaval, siempre el mismo día. Siempre el mismo día, sí. Antes salían 4 días, pero ahora solo salen el sábado de carnaval. ¿Y por qué? Con el crepúsculo de la tarde, cuando las sombras de la noche se van posando sobre el pueblo, que le da todavía un aspecto más misterioso, más diabólico, más... Porque todo eso es lo que un poco acompaña a estas diablos y mascaritas, ¿no? ¿Cuáles son un poco esos dos papeles que entran en conjunción ese día? Bueno, son diferentes. Esa es la contraposición de los diablos y las mascaritas, son contrapuestos. Entonces, cuenta la leyenda que en estas fechas, en las palmeras de Molina, se abre una grieta en la tierra y de ellas, del vientre de la madre tierra, surgen los diablos en esta fecha, que recorren luego las calles del pueblo. Además, ¿de qué forma van caracterizados los diablos que los estamos viendo en esas fotografías? Los diablos van caracterizados llevan una cornamenta de toro bravo. El toro ha sido siempre el símbolo de la masculinidad, de la fertilidad, de la fecundación, ¿sabes? Entonces también es una tradición que se puede remontar dicen que se data del siglo XIV, pero probablemente esta fiesta sea milenaria, sea una descendencia de las tribus ibéricas, celtíberas de los luzones, que se asentaron aquí en el valle de Luzón. Y probablemente también puede ser que tuviera en aquellos tiempos, hubiera ganadería de esta, ganadería de toros bravos, el Uro, el antecesor del ingenio del toro bravo, y que de alguna forma cogieran los atributos del toro, porque en sí es una fiesta de fertilidad. Porque ¿qué es lo que representan los diablos cuando salen a la calle? ¿Qué es lo que hacen? Los diablos, te digo cómo van caracterizados para dar una mejor idea. Entonces, hemos visto que van con la cornamenta. La cornamenta la llevan sujeta con unas almohadillas y unos cordeles. Van totalmente pintados de negro, que es... Lo hacen con hollín molido y aceite, que entonces da un brillo más diabólico, más negro. Llevan en la boca llevan unos dientes que los hacen de remolacha. Antes los hacían de patata, pero bueno, el sabor es peor el de la patata que el de la remolacha. Luego llevan un sayón, un faldón, que les llega hasta el suelo, sin mangas. Las mangas, las manos también las llevan cubiertas de hollín, las manos pringadas de hollín, y llevan unos cencerros, unos cencerros de vaca, unos cencerros grandes, que van colgados a dos delante y dos detrás.
Entonces, bueno, el ritual es que en el momento que se abre la grieta de la tierra, salen los diablos y entonces recorren todas las calles del pueblo, pues sonando los cencerros. Los cencerros, el mugido del toro siempre se ha comparado con el trueno. Es como si estallara un trueno y todo el pueblo se llena de ruido de cencerros. Entonces van corriendo detrás de la gente, sobre todo de las mozas. Tienen querencia a ir detrás de las mozas, yo no sé por qué, ¿sabes? Y la que no va, luego vamos a hablar de las mascaritas, pero la que no va caracterizada de mascarita o de carnaval, pues la pintan. Le pintan, corren detrás de ella, entonces le pintan la cara y bueno, esa es la misión, y se va recorriendo todas las casas, todas las calles del pueblo. Luego están las mascaritas, ¿no? Que es la otra parte de esta fiesta de carnaval. La mascarita es el contrapunto a los diablos. Las mascaritas pueden ser hombres o mujeres. Bueno, ya has visto, ¿ves? ¿Qué apostura tiene esa mascarita? Qué saber qué estar. Qué talle, qué cosas, qué saber estar, qué donaire, ¿sabes? Claro. No nos suena entonces, para nada, no nah, nos resulta no me nada extraña, familiar. No me extraña. Entonces, las mascaritas, como ves, van con un trapo, es un trapo que se cubre la cara, que se suele dejar unos ojos, vamos, se deja unos agujeros para los ojos y para que respiren. Va con un pañuelo, va caracterizada con una toquilla, con unas sayas, o sea, con unos corpiños, o sea, con un atuendo de los años 50, 60, que tiene un fondo de armario impresionante, Paquita y sus hermanas, y es el contrapunto de los diablos, no puede hablar, y entonces las mascaritas van vagando, vagan por la plaza, empiezan a salir sin saber de dónde y van vagando como almas en pena, pero son las portadoras de un secreto mudo, de un secreto que tiene miles de años y que están esperando en Luzón que vaya la gente para ver si alguno les desvela el secreto de las mascaritas y de los diablos. Esta fiesta, además de las mascaritas y de los diablos de Luzón, supongo que cada año congrega ya más gente, ¿no? Porque la gente es algo que les atrae, ¿no? Ver todo esto. Además, tú vas a tener la oportunidad este año, vas a poder estar allí, o sea, has participado en muchos años, este año vas a poder estar en esta fiesta, o este año no te la pierdes. He participado varios años en las mascaritas de Luzón, pero este año voy a ir a las botargas y mascaritas de Almiruete a grabar un programa de antaño, porque también son interesantes, son importantes, son junto con las de Luzón, las de Luzón y de Almiruete sean las más primigenias, las más ancestrales de la provincia de Guadalajara. Porque las de Almiruete son distintas, es decir, no se parecen en nada a las que hemos estado viendo de Luzón. ¿En qué son diferentes? Bueno, son diferentes en todo. Bueno, son diferentes y parecidas. Las botargas de Almiruete, bueno, ¿conocéis Almiruete? No he tenido la suerte. Almiruete es un pueblo que está en cuesta, entonces bueno, es en plena montaña, es un pueblo precioso. Las botargas de Almiruete salen de la naturaleza, salen del campo, entonces brotan entre la jara, brotan entre las estepas, brotan entre los robles, entre las carrascas, nadie sabe de dónde van a salir, y en un momento dado, sobre las 4 de la tarde, en un momento dado suena un cuerno imponente, y entonces empiezan a brotar como las setas, como las flores, porque se mimetizan en la naturaleza y empiezan a brotar botargas. Empiezan a brotar botargas de la ladera del monte y se van reuniendo en un camino y van desfilando. Van también con cencerros, van haciendo ruido. Y la característica, bueno, tiene muchas diferencias. Las botargas, como las mascaritas, que luego hablaremos, todos los años cambian de máscara, hacen una máscara nueva. Es como si brotara de la naturaleza, entonces claro, si brota de la naturaleza tiene que ser una nueva. Entonces bueno, son unos artistas y unas artistas, las mujeres y las mozas de Almiruete, y cada
Cada máscara es totalmente diferente. Las máscaras de los botargas pues suelen ser con elementos florales, con elementos de la naturaleza, diabólicos, con duendes, o sea, cada uno lo que en su imaginario quiere salir ese año. Van de blanco, se cruzan con unas cintas negras, van con albarcas, con peales y con cencerros. Y luego vienen desfilando desde el campo, entran al pueblo y van a una de las casas del pueblo, que es donde están las mascaritas, las mujeres. Nadie sabe dónde las mascaritas se han convertido en mascaritas. Y entonces los diablos van a buscarlas a esa casa y luego salen todos pues juntos recorriendo las calles del pueblo, van a la plaza, se emparejan uno con un botarga con una mascarita y las mascaritas de Almiruete son mozas y mujeres, pueden ser las que quieran, o sea, ahí no hay un número determinado, como lo mismo que el Luzón. Pero Luzón ahí sí que son siempre mujeres. Las mascaritas son mujeres en Almiruete y los botargas son hombres, que ahí también hacen un toro que salgan corriendo, pero las mascaritas de Almiruete tienen la característica, son elegantes, van de blanco con un sombrero de ala ancha, van con una careta, una máscara que parece un lienzo pintado, o sea, algunas, el año pasado iba una de ellas era hecho con plumas de pavo real, precioso, entonces las mismas plumas decían los una máscara preciosa y todas son diferentes y todas y cada año cambian, evidentemente. Luego van con unos vestidos largos, unos vestidos señoriales, unos vestidos elegantes y es el contrapunto de las botargas de Almiruete. O sea, que eso es el próximo antaño gaño que vas a hacer y en el que vas a trabajar va a ser ese, pero eso sí, este viernes, o sea, esta noche, tenemos un nuevo antaño gaño. ¿De qué va a tratar? ¿Cuál va a ser el tema que vas a tratar en esta ocasión? Pues es muy bueno y lo tenéis que ver porque es interesante. Es la escuela rural en Guadalajara en los años 50. O sea, para Precioso. Ver cómo era antes, ¿no? Efectivamente. Las escuelas de nuestros pueblos. No, lo que hemos estudiado, de dónde hemos estudiado y de dónde hemos salido. Y una de ellas es la escuela de Luzón. Luzón tiene una escuela y un museo impresionante. Bueno, tiene una escuela que se conserva desde 1886, entonces tiene el edificio, tiene las mesas, tiene los pupitres. Bueno, esta noche lo podrán ver. Sale la escuela de Luzón y la escuela de Atanzón. Y un poco explicando cómo era la enseñanza, cómo eran los maestros, cómo nos castigaban, cómo castigábamos nosotros al maestro, los libros que teníamos, las mesas donde nos sentábamos, explicando todo un poco. Este de Luzón, quien no lo haya visto tiene que ir porque es interesante las... Y importante el carnaval, pero la escuela que tienen, el museo que tienen, eso es bueno, es una joya. Es la única escuela rural, bueno, rural, probablemente en las ciudades sí que había, es la única escuela rural que tenía servicios. Que tenía urinarios, que tenía... Sí. Bueno, pues esta noche además van a tener la oportunidad, Antaño Gaño vuelve, lo hemos tenido aquí, le hemos secuestrado nada, un ratito de nada para que nos vaya poniendo un poco en antecedente de ese carnaval, pero eso sí, esta noche a las 10:30 podéis disfrutar de esta escuela rural en Antaño Gaño. Nosotros no da nuestro tiempo para más, Guadalajara al día, pues se nos acaba el tiempo, pero eso sí, que se lo pasen muy bien este fin de semana, sean las opciones de ocio las que elijan, pero eso sí, que disfruten. Y nosotros, como siempre, volvemos a tener una cita el próximo lunes aquí, en Guadalajara al día.